Buenas noches, ¿qué tal? Estás girando la rosca ya. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar ahí, ¿eh? Acá estamos nosotros. Las cosas se repiten, o me parece a mí. ¿En qué sentido? El jueves pasado no estábamos bien. Sí, hoy tampoco. Tampoco. ¿Ves que las cosas se repiten? Sí, sí. Claro. Bien, dentro de esa lógica, tu afirmación es inevitable. Sí, puedo decir que rotunda, puedo decir que podemos 70 años atrás y repetimos. Y pero bueno, hay un montón de cosas que se repiten. Gran frase. Cuidado con el dedo, está cargado. Gran frase de Jaime Durán Barba hace un rato. ¿Qué dijo? En la escuela de los peores, nosotros somos los menos malos. No digo que sean los menos malos, ¿eh? No estoy diciendo que digo que desde hace mucho tiempo la política argentina, como otras actividades, se dirime entre malos y peores. Bueno, parte es de eso. Es una visión muy personal, no tiene por qué compartirla, ¿eh? No, también parte de eso es lo que me parece que está pasando con los mercados, ¿no? Donde cada uno se ve, digamos, donde pareciera que hay. Como no hay buenos, hay como dos malos, ¿no? Entre el gobierno que dice, bueno, nosotros hicimos un montón de cosas en materia de que tenemos superávit fiscal, que tenemos superávit en materia de balance comercial, equilibramos las tarifas, subimos el dólar y sin embargo los mercados nos dan en la contra. ¿Por qué? Y bueno, porque está este tema, según dijo hoy el presidente, de que, bueno, que lo que no quieren los mercados, tienen temor a que la Argentina vuelva al pasado. ¿Sabés cómo se llama eso? ¿Cómo? Un poquito, ¿eh? Sí. Lo digo todo, Sarasa. ¿Sarasa? Sarasa. Bueno, algo tenés que encontrar. Pero bien. Tampoco que los mercados actúan con lógica, tampoco que tienen racionalidad. De ninguna manera. Exactamente. Tenemos con nosotros a Pablo León, nuestro amigo que está acá. ¿Está Pablo? ¿Qué tiene Pablo hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Cortito y al pie, les voy a contar todo sobre esto. El libro de Cristina Kirchner, cómo se gestó aquí en La Rosca. Bien, bueno. Esta noche no va a estar Nacho Bulián con nosotros por un problema familiar. Le mandamos saludos de aquí. El que sí va a estar como invitado principal en La Rosca es Sergio Massa. Así es. Con él vamos a hablar. Hay muchísimo para hablar. Sobre todo de esta construcción del peronismo federal, que todavía está en veremos, pero bueno, no falta tanto. El 22 de junio. De junio hay que cerrar todo. Hay que cerrar las candidaturas. Las candidaturas. Pero bueno, con Sergio Massa vamos a hablar de ese tema. Bueno, esto es La Rosca, ¿eh? Sí, señor. Y los temas que se vienen. Confiando en nosotros, va a venir con más fuerza. Ahora está todo cruzado, querido amigo, por la elección. Porque el mundo duda que todavía no se había tirado. Queremos volver atrás. Y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces, aumenta el riesgo país, toman posiciones más defensivas. Pues yo creo que están equivocados. Primero lo primero, la prioridad está en la situación de la gente, empresas, medidas que se están tomando, medidas que se van a tomar. Así que estamos como enfocados en eso primero, después veremos cómo es la estructura electoral. Sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No me robés una billetera y me dejé la señora tirada con fractura de cadera para que tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso? No vive de lo ajeno, pero con código, con código. Impresionante. Una lección de moral de Guillermo Moreno, muy bueno, eso sí, robe, pero no lastime a nadie. No, claro, si es una puntadita no importa tanto, porque si una puñalada es medio complicado. Sí, señora Mayor, es complicado, ¿no? Bien, te escucho. ¿Me escuchás? Bueno, nada, hoy tema, un día muy difícil en materia financiera, un día que arrancó con una lógica, que la lógica fue primero se disparó el riesgo país, porque cayeron los bonos argentinos afuera, mucha desconfianza en el exterior, esto se tradujo en una suba del dólar en el mercado doméstico, y después lo que pasó acá fue que el Tesoro salió a vender los 60 millones de dólares todos los días, empezó por los primeros 30,
el Banco Central subió la tasa de interés al 71%, y esto, bueno, calmó el mercado, bajó el dólar y afuera se calmó el riesgo país, ¿no? El riesgo país, que había llegado a superar 1.000 puntos, termina en 9.50. El dólar, que había superado los 47 pesos, termina en 46 pesos con 13, 46 pesos con 12. En torno a eso, más que la semana anterior, más que el día anterior, perdón, pero menos que en el arranque, que había sido un arranque muy febril, con mucha preocupación, y que todo estaba de la mano de una acumulación de cosas, ¿no? Por un lado, lo que habíamos comentado la semana pasada, ¿no? Una encuesta que trajo mucho revuelo. La disonomía. Que indicaba, sí. La disonomía que indicaba que Cristina Kirchner le podía ganar a Mauricio Macri en no un balotaje. No es la única que dice eso. No, no es la única, pero... No, hay otras encuestas, dos más que yo he visto, que no dan esa diferencia, pero sí, que sí dan en un hipotético balotaje a Cristina Fernández ganando. Claro. No con la diferencia que marca la disonomía, pero la tendencia... parece claro, similar. Bueno, lo que están mirando los mercados afuera es si la Argentina no solo va a tener vocación, sino también capacidad de repago de la deuda, ¿no? Porque hubo algún economista del kirchnerismo a fines de marzo dando vuelta por Nueva York y diciendo que la reprogramación de la deuda argentina es inevitable. Esto, evidentemente, aumentó la tensión. Y los mercados, que como decíamos al principio, no son racionales ni mucho menos, me parece que se agarran de lo que son las encuestas y de la posibilidad de que la Argentina en algún momento pueda tener problemas para pagar su deuda. Cuando se habla con gente cercana a Axel Kicillof, por ejemplo, dice, no, el 2020 está cubierto. Cuando se habla con alguien de gobierno, te dice, no, che, mira, el 2020 está cubierto. Lo cierto es que la expectativa está en torno a la deuda y está en torno a la capacidad que va a tener el gobierno para estabilizar la situación en este momento. ¿Qué es lo que va a necesitar? Me parece que lo que se dice que puede necesitar, primero que consiga el Fondo Monetario Internacional la posibilidad de intervenir directamente en el mercado. Bueno, eso lo marcan como imprescindible. Claro. Y sí, otra cosa que me parece que es lo que van a tener que demostrar es conseguir más dólares, digamos, porque si vos me venís a correr a comprar dólares, yo tengo que tener dólares para responderte. Y los problemas de dólares se resuelven con dólares. Lo otro me parece que es lo político, y ahí la respuesta tiene que venir del lado político. Y la respuesta la vas a tener vos, de qué es lo que puede pensar el gobierno para dar vuelta a esta expectativa tan negativa que se ha generado de los mercados, que cuesta dar vuelta y que por más que le ponga el pecho en materia de dólares, digo, todo es de corto plazo. Es evidente que una tasa de interés del 71% anual no se puede sostener por mucho tiempo. Absolutamente. ¿No? Entonces, hay una idea dentro del gobierno que una vez que se conozcan los candidatos y se conozca ya el 22 de junio, esto se tranquiliza. Sí, no sé por qué piensan eso. No, yo tampoco. Pero lo cierto es que lo tienen, ¿no? Suena un poquito a simplificación, ¿no? Digo, sí, si conocen los candidatos, ya todo se ordena. Creo que no es así. Vos decías lo que el kirchnerismo transmite. El presidente, ya lo escuchamos. Bueno, otro de los que habló sobre este tema y sobre el tema del default fue Alberto Fernández. Dijo, el kirchnerismo nunca ha tenido la costumbre de defaultear. Bueno, pero mantuvo el default por muy largo. Pero no importa. Digo, hay como una idea de tratar de instalar en el exterior que, bueno, si gana Cristina no pasa nada, nosotros vamos a cumplir lo que hay que cumplir. Sí. Sí, el tema es si te van a creer. Porque me parece que lo que está en duda en la Argentina de los próximos años, me parece, es cómo cualquier gobierno que gane, gane Macri, gane quien gane Cristina, ¿cómo vas a conseguir los dólares para financiar la posibilidad de que la Argentina crezca? ¿Eh? Porque el tema es cómo la Argentina va a hacer para dar vuelta. Hoy lo que tiene el gobierno es que le dice a los mercados, bueno, mirá, yo hice todo, yo la verdad hice todo lo que podía hacer en materia económica, subiendo tarifas, subiendo el dólar, y los mercados le dicen, bueno, pero el tema es que la Argentina no arranca, la Argentina no tiene posibilidades, tuviste una fuerte caída del consumo, los empresarios están de mal humor, tenés una caída del salario real muy fuerte y por lo tanto las encuestas te da que puede tu popularidad cae y que por lo tanto puede ganar Cristina, ¿viste? Bueno. Entonces, ahí el tema es desde lo político y eso no tiene que ver con el juego de dólar tasa de corto plazo. Y desde lo político tampoco tiene que ver únicamente con un gobierno que ha perdido credibilidad, que ha perdido fortaleza objetiva, y que en este momento está encerrado en una lógica que es, bueno, tratar de sostener lo pactado con el Fondo Monetario. Pero, a ver, no es solo... Este gobierno ha perdido eso.
pero otros que estuvieron antes no han ganado confianza. No. Porque en el exterior se le sigue temiendo. Y la clase de dirigente o su conjunto no inspira confianza en el mundo. La Argentina no inspira confianza en el mundo. Y esto es un problema para cualquiera que gane en diciembre y que asuma el 2020. Pero aparte, Eduardo, pensá que el gobierno argentino recibió un crédito del Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares, ¿no? Es el mayor que dio el organismo. Es mucha plata y uno diría, bueno, los problemas de plata los resolvés con plata. Ahí está, está la plata sobre la mesa. Van a vender esos dólares. Te dicen que, bueno, que ya la dolarización se dio en la Argentina, que los argentinos lo que hicimos en los últimos 70 años fue comprar dólares y que, por lo tanto, no hay mucha capacidad para seguir comprando dólares. Sin embargo, se sigue descomprando. Bueno, ese es el tema. Y esto, a ver, ¿qué provocó en el gobierno? Por empezar, en el gobierno y en Cambiemos. En el gobierno ya sabemos tres desmentidas en esta semana de los principales dirigentes, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, sobre que los cambia candidatos son los que están. Sí. Es Macri, no es María Eugenia. Presidente, María Eugenia Vidal va a la provincia y Horacio Rodríguez Larreta en Capital. Esto debió ser ratificado tantas veces porque, bueno, a partir de la inestabilidad se generó la idea de que el cambio de fórmula de Vidal por Macri podría ayudar a solucionar las cosas. Yo, la verdad, que creo que esos pases de magia duran 48 horas. Uh-huh. Pero no importa, forman parte de... Bueno, la política tiene pases de magia. La conjetura política, claro. Exactamente. El otro tema que ya involucra Cambiemos es cómo se acomodan las piezas, sobre todo con los socios radicales. Elisa Carrió está en lo suyo. ¿Qué semanita la de Carrió, ¿no? Ya nos vamos a ocupar. El tema con los radicales, esta semana el macrismo, Macri, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Frigerio, se juntaron con Cornejo, Morales y Valdés, los tres gobernadores que tienen uh-huh. radicalismo. Se intentó conciliar. De hecho, la reunión fue buena. Lo que ocurre es que el radicalismo pateó su convención para mayo. Sí. Y las otras gestiones que el gobierno hizo con los sectores disidentes, digamos, Freddy Storán, Ricardo Alfonsín, no fueron buenas. De hecho, ninguno aceptó reintegrarse o integrarse a Cambiemos. Y parece que van más a gusto con Roberto Lavagna. Mm. Bueno, ahí está el tema de la propuesta de Lustó, ¿no? Que en un rato bueno, vamos a hablar con un protagonista. Ese es el otro tema. Sí. El acercamiento de Lustó tiene que ver también con la necesidad del gobierno de cerrar un frente vinculado al radicalismo, aunque Lustó no necesariamente radical, pero está vinculado al radicalismo, que no se le escape, sobre todo, pensando en la ciudad. ¿No? Uh-huh. Digamos, la ciudad es un distrito fuerte. Horacio Rodríguez Larreta tiene una buena imagen en la ciudad, pero ya se llevó un susto la otra vez cuando en la segunda vuelta Lustó le hizo una pelea casi, te diría, que cabeza a cabeza. Sí, me parece que en el tema de Rodríguez Larreta hay que ver qué pasa con todas las obras que está por anunciar en la ciudad, especialmente el Paseo del sí, Bajo. Así es. Y todo eso que me parece que le va a dar un aire importante frente pero a Lustó. Yo insisto, yo digo... Hay otra cosa. Inflación mata fiesta, siempre. Inflación mata lo todo. Cual no le quita valor a lo que se haga, sobre todo cuando es obra pública. Pero inflación mata cualquier fiesta. Inflación, sí. Mata salario real y mata cualquier fiesta. A mí me preocupa mucho la oferta electoral sin Macri y sin Cristina. Por eso vamos a hablar con Sergio Massa. Vamos a hablar con Sergio Massa, ya. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Lo veo trajeado, muy trajeado. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Los dos están como muy elegantes. No, yo estoy trajeado, lo mío es un... Demasiado informal. Es un elegante el suyo. Pido disculpas por la informalidad. No, bueno, de eso se trata la rosca en este tiempo, de hacerlo, de que sea más informal. Pero usted no, usted está muy... No, vengo de una actividad no, que, no tiene por qué que me obliga a formalidad. Dígame, no estamos preguntando nada, no, por favor, nada. Dígame, hablábamos recién con Daniel el tema de qué hace falta para que
exista la alternativa federal. Digo, existe en la formulación. Pero a ver, le tiro dos o tres cositas para que me explique. Porque a veces hay señales muy confusas, ¿no? Bueno, sabemos que Roberto Labaña quiere postulación sin interna, usted quiere postulación con internas. Hay una mayoría de gobernadores que están en esa tesitura. Pero de pronto, ¿qué se aparece Marco Labaña, que pertenece a su espacio, encabezando un acto con dirigentes de Capital, muchos de los cuales están con Roberto Labaña. Entonces, Alternativa Bordet, Federal es una sola. Bordet, que en algún momento apoyó esta idea de Roberto Labaña, las internas, que yo dijo el otro día, si Cristina es el fruto de la unidad, estaremos con Cristina, después de ganar en las PASO, que las ganó ampliamente. Digo, todo esto no ayuda a entender cómo se construye y si se construye ese espacio. A mí me parece que hay dos planos. Hay un plano que es el plano más berreta de la política, ¿no? El de la discusión de vanidades, si fulanito, si menganito, si sultanito, que es un plano en el que nosotros tratamos de no entrar, porque es la discusión de, pareciera, de quién lleva el lugar más importante en el cartel. Y después hay un plano mucho más importante y trascendente, y en el que la gran mayoría de los dirigentes de Alternativa Federal coincidimos, que tiene que ver con qué país empieza el 11 de diciembre. Está claro que este gobierno fracasó, está claro que el fracaso generó una enorme desilusión en millones de argentinos, está claro que además el fracaso viene acompañado de mentiras reiteradas, y está claro que tenemos la obligación de empezar un gobierno que ponga algunos temas sobre la mesa nuevamente. El trabajo es uno, la producción es otro, la educación es otro, la seguridad es otro. Y claramente tenemos que asumir compromisos alrededor de esos temas. Alrededor pero, de pero, perdón, todos los masa? Que integramos Alternativa Federal. Pero, perdón. Después, la discusión de las candidaturas, de cómo definimos, es una discusión que la tenemos que dar seriamente como dirigentes puertas adentro, porque cuando desnudamos esas peleas, en realidad lo que desnudamos es la peor cara de la política. La cara de la política interesada en el cargo de uno u otro y no interesada en resolver los problemas de la gente. Yo pretendo seguir debatiendo qué país empieza el 11 de diciembre, entendiendo que al fracaso de la Argentina no le podemos responder volviendo para atrás, que tenemos que salir para adelante. Ahora, antes de eso está la interna, y antes de eso Roberto Labaña dice, en este espacio yo a la interna no voy, no, bueno, y después ayer está ya Urtubey que dice sí, yo voy, Pichetto que dice yo voy, y usted que dice yo voy. Ayer inclusive el propio Roberto dijo en el programa de Viviana Canosa que estaba dispuesto a comprender lo que significaba la primaria, pero yo vuelvo a repetir, perder mucho tiempo en eso es ponerse de espalda a la gente. En un país donde, usted recién lo planteaba, 70% de tasa de interés. ¿Sabe lo que significa eso? Una heladera sobre el comercio. Sí. Una heladera sobre la pyme. Sí. Una destrucción de la cadena de pagos en la Argentina. 50 puntos de inflación. ¿Pero usted cree que el gobierno tiene la tasa de interés en 70% porque es malo? Porque quiere que la gente, que las empresas, no, digo esto, este gobierno, como todo lo que han aplicado, como Cristina aplicó el cepo, ¿no? Como se pusieron esas cosas. Digo, me parece que los gobiernos en Argentina tienen limitantes en términos muy marcados. Este lo ha tenido muy marcado. Todos en los últimos años han demostrado que tienen falencia para conseguir dólares y que mantener los dólares adentro del sistema es muy difícil lograrlo, ¿no? Sí. Pero ahí hay un detalle que me parece importante. Este gobierno, pese a no ser peronista, tuvo un enorme respaldo en el Congreso. Este gobierno, pese a no ser peronista... Si le pregunta al gobierno le va a decir que no. No, bueno, pero basta con mirar el resultado de las leyes. Este gobierno, pese a no ser peronista, ha tenido la menor cantidad de paros de los últimos 10 años... Por parte de la CGT. El quinto. El 30. El 30, el quinto y es parcial, ¿no? Y es parcial. Este gobierno tuvo dos acuerdos con el fondo en un año. Un desembolso que es el más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional en un país en vías de desarrollo. Y a pesar de eso tiene la tasa de interés más alta, la inflación más alta de los últimos 20 años. ¿Sí? 1.000 despidos por día en la Argentina. 1.000 despidos por día. ¿Sabe qué es eso? 1.000 hogares
que entran en el peor de los mundos, que es el de no saber cómo van a comer al día siguiente. Un escenario donde las pymes están al 40% de su capacidad de producción. 40% de la capacidad instalada. Los argentinos no estamos pudiendo aprovechar, no lo que podríamos hacer, lo que tenemos para hacer. Sí, pero esa es la realidad de la Argentina. Uh-huh. Y es una realidad que tiene dos grandes temas como origen. El primero, los negocios de los regulados amigos de Macri. Energía, combustibles, autopistas y el impacto en la inflación núcleo que tuvieron esos regulados. ¿Usted cree que el congelamiento de tarifa podía mantenerse por mucho tiempo? No, pero tendríamos que haber salido, y se lo planteé por carta al presidente el 9 de julio del 2016, con coeficiente de variación salarial. Porque eso hubiese permitido que ni la luz, ni el agua, ni el gas aumenten más que lo que aumentaban los salarios y la gente no hubiese sufrido, mientras esta decisión arbitraria del cuadro tarifario que armó en su momento Aranguren hizo que 10 empresas se llevaran del bolsillo de los argentinos, en un PBI que 80 puntos depende de mercado interno, 960 mil millones de pesos. ¿Sabe quién lo perdió? El verdulero, el farmacéutico, la pyme. Lo perdió el jubilado. ¿Y las inversiones que se generaron contra ese aumento de tarifa? ¿Cuáles son las inversiones? A ver, revisemos. Bueno, revisemos Vaca Muerta, por ejemplo. Pero es que Vaca Muerta no está dentro de ese negocio. Bueno, es más, Vaca Muerta no solamente pasó eso. El petróleo está dentro de ese negocio. No, porque estamos hablando de... Usted está hablando de downstream y esto es upstream. Son dos negocios distintos. Son dos negocios absolutamente distintos, con un agravante, que es... que en Vaca Muerta este mismo gobierno cambió las reglas de juego. ¿Sí? Este mismo gobierno puso en crisis a los inversores y está a las puertas de un juicio internacional con Techín, con una compañía argentina que había llevado adelante, más allá de las opiniones o diferencias que podemos tener con esa empresa, había llevado adelante una inversión extraordinaria, millonaria, porque había planificado con las reglas de juego que este gobierno le brindó. Entonces, el problema es que hoy la sociedad argentina es víctima de la torpeza, de la insensibilidad y de la incapacidad del gobierno. Entonces, un tema claramente tarifas. Un segundo tema, la entrega de la política monetaria al Fondo Monetario Internacional. Argentina ya tuvo acuerdos con el Fondo, sí, en otros tiempos. Varios. Nunca entregó la política monetaria. Hoy, para tomar una decisión vinculada a controlar el precio del dólar, además tuvieron que hacer una cosa de las peores que yo y el gobierno, desde la oposición, le criticamos al kirchnerismo. Usaron la plata de los jubilados, del fondo de garantía, para comprar bonos con vencimiento corto para achicar el riesgo país. Uh-huh. Entonces, el problema de fondo, ¿sabe cuál es? Que la torpeza, la falta de visión de lo que está pasando en nuestra economía y sobre todo la falta de comprensión de que Argentina tiene un PBI que depende 80% del mercado interno. Esa es una discusión económica larga, porque la Argentina tiene mucha historia de arrancar y parar, porque el mercado interno en general se expande, gasta los dólares y después nos quedamos sin dólares, claro, y hay, Daniel, que devaluar. Estoy totalmente de acuerdo. Digo, pero la historia de expandir el mercado doméstico la intentaron muchos en la historia, pero en algún momento se termina porque los dólares no alcanzan. Se termina porque los dólares no alcanzan y se termina además porque la economía argentina es una economía de demanda y oferta de bienes, no de oferta y demanda, por el tamaño y además por el tamaño de la Argentina. Y entonces el problema más serio es que la enorme oportunidad que significó para la Argentina y para el gobierno que el mundo se le abriera, la perdimos porque en lugar de transformar a cada embajada en una agencia de venta de trabajo argentino en el mundo para generar dólares genuinos, terminaron apostando a la inversión financiera, que es la que no entierra ladrillos, que es la que no genera trabajo, que es la que no genera valor agregado para la Argentina. Y el problema es que cuando usted tiene una economía que depende de exportaciones primarias sin valor agregado y una economía que depende de la importación de deuda cuando usted exporta ahorro, la balanza comercial siempre le da negativa. Economía argentina necesita consumo, inversión y exportaciones. Crecer, esas tres cosas simultáneas es casi imposible lograr. Si tenemos una profunda reforma tributaria, sí. El problema es que nos tenemos que animar en la Argentina a encarar en un acuerdo político y transformar en una política de Estado un sistema tributario que nos permita premiar al argentino que exporta y genera dólares. Uh-huh. Y que cuanto más valor agregado exporta,
más dólares me genera y menos impuestos internos me tiene que pagar. Y no lo digo desde hoy. En el año 2008, como intendente de Tigre, a Ford y a Volkswagen le eliminé la tasa de seguridad e higiene para los productos exportables. Porque estoy convencido de que cuando usted exporta, genera dólares y me genera trabajo. Le genera trabajo a la gente. Ahora, dígame una cosa. Usted mencionaba antes, y lo corro un poquito del tema estrictamente económico, decía, bueno, el tema de la puja por los cargos o por las candidaturas es el lado más desagradable de la política. Yo lo que aspiro es a plantear qué país arranca a partir del 10 de diciembre. Digo, ¿qué lugar ocupa en ese país una mejor calidad institucional y qué lugar ocupa un combate contra la corrupción? Fundamental, Eduardo. En los 10 compromisos que planteamos el 2 de abril, los 10 compromisos por Argentina, y que estamos invitando a los sectores agropecuarios, y nos reunimos con Coninagro, a los sectores industriales, nos reunimos con ADEFA, a los sectores del mundo del trabajo y nos reunimos con dirigentes sindicales de distinto color político, uh-huh. Uno de los compromisos centrales tiene que ver con el tema institucional. ¿Qué Estado queremos? ¿Queremos un Estado tonto que sea para una banda de amigos del poder o queremos un Estado inteligente que esté al servicio del ciudadano? ¿Vamos a hacer una escuela de gobierno para tener una burocracia permanente como tiene Francia o vamos a seguir usando los cargos para llevar a los primos, los amigos, como termina pasando en todos los gobiernos en la Argentina? ¿Vamos a animarnos a reformar la vaca sagrada de la Argentina, que es el Poder Judicial, para que cada 5 años tengan que rendir exámenes y no que tengan esta estabilidad que los transforma en especuladores administradores del momento político del país? ¿O vamos a tomarles exámenes y vamos a mirar su patrimonio y vamos a mirar el tiempo de respuesta en los juzgados? No solamente en Comodoro Py, en todos los juzgados. Yo quiero que en la Argentina, que nos toca empezar a vivir a partir del 11 de diciembre, los jueces cada 5 años tengan que contarnos cómo están sus patrimonios, cuánto tardaron en resolver las causas, pero además también cómo están ellos psíquicamente y cómo son como ciudadanos. Uh-huh. Es fundamental esto. Nadie que no cumple la ley le puede hacer cumplir la ley a usted. Entonces uh-huh. Es fundamental la ejemplaridad en la justicia. Es fundamental renovar el sistema de inteligencia en la Argentina para terminar con esto de las bandas que se transforman cuando pasan los gobiernos en bandas útiles del poder de turno. Son campas geológicas. Que son una herencia de la dictadura que traemos. Ahora, indudablemente, sí. Claro, es la dictadura, es después la bonaerense exonerada. Nos tenemos que animar a enfrentarlo y eso requiere de un enorme acuerdo político de todos los sectores. ¿Sabe por qué? A eso iba, porque usted decía, hablábamos de alternativa federal. Me parece que la dimensión de la gravedad de los problemas de Argentina, si no es más inclusivo políticamente, es difícil encontrar salida. Pero es que yo imagino un gobierno, y si me toca liderarlo, digamos, no tenga duda que va a tener esa impronta, imagino un gobierno donde los Bielsa o los Filmus sean parte, pero también los Monzó, Rafael. Porque hay varios Bielsa. Bueno, pero también los Monzó, los Massot, los dirigentes que han mostrado, a pesar de que fueron castigados por la rosca, ¿no? Yo creo que la Argentina que viene necesita... Un homenaje a Monzó, Yo creo que la Argentina necesita de diálogo, necesita de dirigentes que podamos articular con todas las orillas de la Argentina. ¿Y con Cristina, que Massa? Es que yo no creo, primero no sé qué va a hacer, hace 9 años que no hablo. Pero más allá de lo que haga Unidad Ciudadana... ¿Iría en interna en Unidad Ciudadana usted? ¿Cómo? ¿Iría en interna en Unidad Ciudadana? No, nosotros construimos alternativa federal. Hay sectores del Partido Justicialista, hay sectores del socialismo, del radicalismo, del progresismo. Construimos convencidos además de que este gran acuerdo por Argentina supone que tenemos que tener una mirada común sobre cómo solucionamos los temas. Por ejemplo, en el tema inseguridad... Yo estoy convencido que la Argentina necesita un código penal nuevo, en el que 10 años de condena sean 10 años de cárcel. No creo en este verso de las morigeradoras, la puerta giratoria, los jueces que facilitan las salidas transitorias y todo esto. 10 años de condena tienen que ser 10 años de cárcel. Creo además en un código penal que tiene que sumar las penas, digamos, de aquellos que tienen antecedentes judiciales.
Porque si no, en la Argentina el tufillo de impunidad termina generando en la sociedad la idea de que vale todo. Y cuando vale todo, sálvese quien pueda. Y el país está con este nivel de desintegración por el fracaso económico del gobierno, pero además por la falta de poder institucional para poner límites. Entonces, un día es cómo te abusa el supermercadista. Otro día es cómo abusan de tu hija en la verdulería. Pero no el verdulero, un violador. Y todo termina impune. Uh-huh. Si no nos animamos a superar a esa Argentina y le ponemos pasión y ponemos capacidad de diálogo y generamos esperanza en nuestra sociedad, vamos a seguir en este fango que inventó este gran negocio de la grieta, que lo único que está haciendo es enterrando a los argentinos cada vez más. Porque ¿sabe qué? En el medio de la pelea de algunos para mantenerse en el poder, hoy la Argentina es el tercer país más empobrecido del mundo. Así es. Gracias, ¿eh? Gracias, no, muy amable. Por favor. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta ya estamos con más Roca. ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza, motivando a su equipo, apostando a la comunicación. Un líder cree en sí mismo, por eso es líder. Grupo Adrián Mercado, líder en inmobiliarias corporativas. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Ahora les voy a pedir que identifiquen las cosas que más usan y que las pongan en los estantes más cercanos. La Estampa. Ristorante italiano. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Pero bueno, y acá estamos de vuelta, estamos en La Rosca. Con el señor Pablo de León. Con el señor Pablo de León. Mirá que tiene que Pablo tiene, de León. Tiene la Biblia, el libro. Una Biblia nueva, digamos. Voy a contar una idea. Bueno, Pablo, nosotros trabajamos todos en el mismo día de la tarde, uh-huh. Pablo apareció con el libro. Entonces yo en un momento me acerqué a intentar hablar, no paraba de leer el libro y de escribir sobre el libro, así que se lo ha leído todo de la tarde para acá. Solo algunos extractos he leído, pero obviamente el fin de semana me voy a encerrar obviamente. En casa. Tenés que comprarlo. 600 pesos, ¿eh? Para 599. Perfecto, sí, sí, es cierto, dos pesitos, que bueno, los dejás, yo por lo menos los dejo. ¿Eso es marketing comercial? 599, 594 páginas. ¿Cuánto tiempo le llevó a Cristina esto? No tengo idea. Cerca de año y medio. Vamos a ir repasando algunos punteos de lo que fue la construcción de este libro. Que ¿cómo lo hizo Cristina? Perdón. Sí. Yo debo inferir, entonces, ahora entiendo por qué está tan callada. Porque le llevó mucho tiempo el libro, escribía. No, está muy bien lo que decís, porque está callada porque la idea que tienen algunos muy cercanos a ella, que son poquitos, es que no hable ella. Claro. Que el libro hable por ella. Cristina no va a hablar hasta que lo presente en la Feria del Libro. Ah. Hasta que lo presente en la Feria del Libro. 9 de mayo. Ahora, Cristina en la Feria del Libro y en la Rural, es llamativo todo ese escenario. ¿Dónde va a presentarlo? En el Salón José Hernández, un salón que entran 1.200 personas. Perdón. Dicho en el libro.
Sí. Sí. Una sede de la oligarquía. Exactamente. Eso cierro. Pero ella, bueno, va a ir ahí, la Cristina Buenada, va a ir a la rural. ¿Y qué pasa? ¿Van a entrar 1.200 personas? No. Se va a transformar en un acto político, porque tal vez sea la única palabra que tengamos de Cristina de acá a la elección. Ojo. ¿A la elección o a la inscripción? No. Bueno, a la inscripción, que es el 22 de junio. Pero las PASO son en agosto. Pero esto, ¿sabes qué es? Que aparte que tiene pinta de cuaderno de esa marca tan conocida que tiene esa misma letrita. Esa te veo con un poquito más de intención. No. El cuaderno de Rivadavia, claro. Sí. El cuaderno de Rivadavia puede ser el manual para la militancia. ¿Por qué? Habla, vos decías, de temas importantes. Memorándum, que yo sé que te interesaba, sí, el tema. Sí, ahora ese. Después voy a hacer una... La cuestión para el militante es, cuando hay que hablar del memorándum de Irán, no se aparten de esa letra que vos tenés muy bien ahí. Claro. Sí, la letra dice, yo lo rescaté dentro de un montón de párrafos que uno podría comentar en este momento. Me parece que es un tema de altísima sensibilidad. Hay una causa discutible, discutible la causa a propósito de la firma del memorándum, pero ella dice, la ilusión de firmar el memorándum e imaginar la fotografía del juez argentino que iba a ser Rodolfo Canigó Corral a cargo de la causa, sentado en Teherán, tomándole declaración a los acusados sin adine, fue... Hoy lo puedo confirmar, admite, una verdadera ingenuidad de nuestra parte, que nos hizo olvidar los intereses geopolíticos en pugna. A ver, yo digo, si una presidenta que tuvo 8 años de mandato, que dice ser versada no solamente en política doméstica, sino en la mirada del mundo moderna, revolucionaria y renovadora, se deja seducir por la idea de una fotografía de un juez tomándole declaración a acusados en Teherán y no interpreta cuál es el marco, yo tengo derecho a dudar sobre las verdaderas capacidades de interpretación geopolítica de la presidenta. Sí. Y si dudo de esto, puedo dudar de otras cosas. Claro. Suena muy linda la autocrítica, pero es de una debilidad extraordinaria para una persona que quiere ser presidenta por tercera vez. Bueno, todos se preguntan, Cristina se puso a escribir un libro, que obviamente ella no es periodista ni nada de esta cuestión, es una abogada exitosa, como ella dijo, ¿cómo lo escribió el libro? Delante de Mariano, su secretario personal, ella comenzó a hablar en su casa, en el despacho del Instituto Patria, en los viajes que ella hizo, tanto al sur como a otros lados, y Mariano anotaba a la vieja usanza, así, como ella cuando redactaba la cadena de tweets, hacía eso mismo. Le redactaba y lo copiaban y traslucían. Bueno, después eso se lo dio a quién. A María Seoane, la ex directora de Radio Nacional y una periodista de muchos años. Ella fue la que le dio forma del libro y luego fue a la editorial sudamericana, Penguin Random House, donde una muy buena editora como Laura Pérez le dio forma a este libro que finalmente ella quería hacer. Pero con un detalle. Ella no quería que quienes tocaran le cambiaran el tono, porque ella quiere que quien lo lea tenga el tono, como si la escuchara a Cristina hablando. Que no se pierda ese tono didáctico que hemos visto tanto en las cadenas y todas esas cuestiones. Le faltaría un CD, ¿no? Que venga el libro. Es probable. Con un CD. No, pero te digo, leyéndolo muy, muy salteadamente, el tono me parece que está. El tono está. El tono está y el tono y la... Me parece que hay algo cuando uno lee los primeros títulos, ¿no? Me llamó la atención este de La yegua al gobierno, un capítulo que escribe, donde hay el tema de la victimización está permanente en el expresidente. Bueno, ¿no? Les voy contando. La primera tirada eran 20.000. Ya se están haciendo 40.000 más, con lo cual el libro va camino a ser un bestseller, el más importante de los últimos tiempos, por lo menos de edición argentina, con 60.000 ejemplares. Y hoy, lleno de alcahuete, miren Instagram, Twitter, todos mostrándose intelectuales leyendo el libro de Cristina. Muchachos, no hace falta, no era para tanto. No, pero ¿intelectuales propios o intelectuales en general? Intelectuales como Martín Insaurralde, por ejemplo, ¿no? Que quiere ser gobernador y posteó ya una foto. No lo veo a Martín Insaurralde leyendo un libro de 600 páginas, pero por eso es culpa. No, es un prejuicio tuyo. Es un prejuicio tuyo. Bueno, hablando de prejuicios, el que no tiene prejuicios es un candidato en Mendoza, también kirchnerista. Tengo un video hermoso. Ya sé quién es. Maravilloso. ¿Se lo quieren ver? Perdón, ¿no es el candidato de una senadora? Exactamente, de Anabel Fernández Agasti y del kirchnerismo. Señor director, todo suyo. Triunfaremos.
apareció. Aparece en el firmamento. Sí. Exactamente. Aparece en el firmamento. En el firmamento. Este señor. Una verdadera porquería. Guillermo, de hecho, con el mayor respeto. Sí, sí, técnicamente no sé, dicho, ¿no? No, claro. Técnicamente dicho. Bueno, sí, el señor Guillermo Anchaus, kirchnerista, raro un kirchnerista, ¿no? Que sea una cosa así tan invocando a la cosa. Peronista. Peronista, bueno. Peronista. El señor. El señor debe estar equivocado. El señor debe estar equivocado. Bueno, sí. En cambio, los de Cambiemos hicieron otra cosa bien distinta, obviamente. Quiero que vean este video para que me digan si es un acto político o era una fiesta de casamiento. Mírenlo. Un asado divino. Espectacular. El asado y la picada estaban maravillosos. La bandejeada. Sí. No, esto es casi de un civismo notable. Notable. Claro. En realidad no hay un solo concepto político. Aparece Esteban Burrich, bueno, aparece Federico no Suárez. No todavía, no estuvimos ahí. No nos invitaron, claro, lamentablemente. No, digo, está bien. Lo que vos decís es cierto, pero a ver. No se vio ninguna cosa extentoria, ningún gesto raro. No, la tira la estaba gente bien. Sentadita la tira comiendo bien prolijo. Bien, bueno, abundante. Son muchachos de Cambiemos, son un poquito más tranquilos. Sí. Lo que son un poquito más revoltosos son los muchachos de Moyano. ¿De Hugo o de Pablo? De Hugo. Ahí está, mirá el camión. Mirá el camión. Hugo Moyano al volante. Y arriba hablamos de los intendentes. Hablamos del que recién... Sí, que, ¿con quién estuvo reunido? Martín Insaurralde, el lector del libro de Cristina, sí. Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham, está Gabriel Catopodis. De San Martín. Exactamente. Catopodis, te voy a decir una cosa. Sí. Catopodis está en este momento en una cena con un precandidato. ¿Con un precandidato a gobernador? No, a presidente. Pero Catopodis no va con Cristina. Sí. Catopodis va donde puede, no. Bueno, ¿qué pasó? Los muchachos que estaban ahí se reunieron con Hugo Moyano en la Federación de Transporte. Algunos pretenden decir que esto fue que Moyano salió a apoyar a este grupo de intendentes que propulsan de precandidato a gobernador a Martín Insaurralde. Hugo Moyano le dijo, no, mire muchacho, acá lo que tenemos que hacer es juntarnos todos. Pidió apoyo para el 30 de abril, el día de... El paro, el martes. Exactamente. Donde Hugo Moyano, tiene miedo de algún disturbio. Tiene miedo de algún lío. Entonces dijo, muchacho... ¿Pero por qué tiene miedo de algún lío? No, pará. Ve una mano rara. En que en el acto... Bueno, el tiene él tiene un problema objetivo y es que él hace un paro, pero la UTA que está en la CGT no para. No para. Ese es un problema. Exacto. Él tiene miedo que haya lío, culpando al gobierno una vez más. Entonces le dijo a los muchachos intendentes peronistas, muchachos, estemos todos, pero tranquilos, sin lío. Eso sí, todos se suben a mi camión. Bueno. A ver, Dani, Pablo, yo les tengo que confesar algo. A ver. Dale. La rosca también tiene su estiuso. Epa. No te puedo creer. También tiene su pinchadura. También, decir, tenemos gente. Estamos caminando gente. Bueno, dicho así, en esa jerga, pues. Estamos caminando gente. También tenemos gente que captura conversaciones telefónicas. ¿En serio? ¿Y las vamos a pasar? No, todavía no tenemos muchas, pero capturamos una de esta semana. A ver, qué bueno. A ver, director. Lilita, ayúdame a sumar más productos a los precios esenciales, please. Que este Duhovne arregló productos que no conoce nadie. Son marcas más truchas que las declaraciones juradas de Cristina. Es verdad, Mauricio. Son marcas menos conocidas que el vicegobernador de Vidal. Pah, decile que incluye una marca de yerba, pobreza gaucha. No quiero hablar de pobreza. No me hagas calentar, Lilita. ¿Te parece sumarle algún otro producto esencial a esta canasta? Como por ejemplo... ¿Unas vacaciones en Villa Langostura con todo pago? Uf, qué bien que me vendrían. Estuve consultando con mi nutricionista y a esta canasta le falta huevo. Igual que a Angelice, Garabano y Durán Barba.
Eso, Lilita, Durán Barba. Si después de lanzar los precios esenciales mi imagen sigue cayendo, lo voy a poner en oferta a Durán Barba. Así Cristina se lo compra y empieza a bajar en las encuestas. A ese mejor regalalo directamente. Que por culpa de esa momia puede volver la faraona. Pero no te preocupes, Lilita. Como le dije a los empresarios, en noviembre a Cristina le gano 52 a 48. Con 52 en noviembre a Cristina la pasa. Pero al dólar no sé. Esperemos que el verde no gane en primera vuelta. ¿Está? Uf, picante el diálogo. Este es el, no, bueno, pero la pinchadura de Nacho Julián. Lo que demuestra que entre ellos hay, pese a que no se ven con tanta frecuencia, hay una cierta sintonía y algunos consejos que la doctora le da al ingeniero. Qué grande Nacho Julián, Muy bien, nosotros ahora vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos truqueando con Daniel con las cerrando la rosca. Y un dato sobre salarios, lo que está pensando el gobierno en materia de indexación y actualización salarial. Ya volvemos. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. La Estampa, restaurante italiano. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Volkswagen Group Argentina. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Nivelemos la cancha, porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Nivelemos la cancha. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Todos tenemos misiones. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Y acá estamos, de vuelta. Acá estamos, ¿eh? Dani, para el final. Hoy vamos, final vamos a jugar a los naipes, ¿no? Dale, siempre, siempre un truquito. Es la diversión siempre de un truquito, hoy con una sola carta, vamos a decirlo. Hoy hay una sola carta. Una carta muy definida. Sí, recordemos que está el as de espada, está el ancho de oro y está el cuatro de copas. El cuatro, ¿no? Vamos a ver qué sale hoy. Más o menos un promedio de lo que pasa. A lo mejor debuta alguna de las cartas hoy. ¿Ya debuta? Pues, no, a lo mejor debuta, a lo mejor no. Vamos no, a ver. No debuta. No, me parece que no. No debuta. Muy bien, yo quería mantenerla, pero no debuta. Pero vos tenías algo. El tema salario, ¿no? El tema de que empezaron a discutir cómo actualizar los salarios en una inflación como la Argentina, que en el último año anda por el 56%, ¿no? Lo que va marcado, no hay, digamos, mucha chance en algunos sectores, pero cerca del Ministerio de Producción se empezó a analizar la posibilidad de acuerdos semestrales con la actualización, la cláusula gatillo semestral, y en algunos casos puede haber cláusula gatillo trimestral. Se está pensando en algún sector, lo que pasa es que es muy difícil para muchos sectores, especialmente de la industria, pensar en actualizaciones salariales tan seguidas. Claro. ¿No? Recordemos que venimos de una actualización, una pauta de salarial anual, digamos, que se partía en dos y que algunas de ellas tenían cláusula de revisión. Bueno, ahora se está empezando a ver si hay que acortar la actualización de los contratos laborales. La inflación aprieta. Y la inflación es tremenda, es el peor resultado del año. Vamos a jugar la carrita. Dale, juega. A ver, director, vamos con el truco de hoy. Y se viene, ¿eh? A ver. Cuatro copas. No es debutante. Por eso, ya lo tuvo. Pero algún ministro. Está el cuatro solo. A ver, cuatro copas. Puede ser, yo me imagino.
Elisa Garrido. Y mañana tenemos... No, mañana nos raja... mañana dirá algo la doctora Garrido. A ver, no hay mucho que explicar. No. Lo de la Sota fue inexplicable. Garrido, después pidió disculpas. Pidió disculpas, después de decir que, gracias a Dios, José Manuel de la Sota había muerto. No hay que agregar nada más. Nada más. Por piedad, nosotros saludamos. Hasta el jueves que viene. Buenas noches. Gracias. Chau.